de 68 participantes aparece Sergio Avilés de Minegui. Cuando él ostenta el cargo de consejero electoral, yo no sé si el señor tenía un total desconocimiento de lo que estaba haciendo. Ahora, los diputados conocen quién es Sergio Avilés de Minegui, porque fue el que les dio el cargo cuando ellos fueron nombrados diputados. Estas elecciones serán elecciones sucias, porque este personaje fue el que se encargó de llevar a cargo las elecciones pasadas y es el que va a estar a cargo de estas elecciones. Hay una línea, ¿sí? Y nosotros estamos haciendo este señalamiento directo, directo, ¿sí? Tanto es así que presentamos ante la FEPADE este documento el día 29 del mes de enero, el día lunes. Consiste, les voy a leer para terminar la parte de la denuncia, que dentro de los 2 años siguientes a la conclusión de dicho encargo de consejero electoral local, el sujeto activo, hablo de Sergio Avilés de Minegui, realice todos los actos necesarios para ser designado a ocupar un cargo público por el Poder Legislativo del Estado en cuya elección haya participado como autoridad electoral. Se encuentra plenamente comprobado en virtud de que el ciudadano Sergio Avilés de Minegui, a sabiendas que en calidad de consejero electoral, se encuentra impedido dentro de los siguientes 2 años. Él está impedido para ocupar cualquier cargo público. Terminando su mandato, él tiene que esperar 2 años para poder ser funcionario público. Que alguien me diga cómo es posible que este señor se haya presentado ante el Congreso y nadie se dio cuenta, ¿eh? Absolutamente nadie. Esto es imposible. Esto es un acto de corrupción, señores, es un tráfico de influencias, es una señal de lo que nos viene en estas elecciones, esa es la verdad. Parte de la denuncia que se interpuso el día 29 ante la FEPADE en la Ciudad de México, que Sergio Avilés de Minegui ha logrado a través de su influencia en el Congreso del Estado de Quintana Roo, colocar a su esposa Rosalba Maribel Guevara Romero, quien es nada más y nada menos que la secretaria técnica de la Comisión Anticorrupción. De ese tamaño, señores, de ese tamaño. Juez y parte. Díganme ustedes si vamos a tener elecciones sanas, limpias, claras, por supuesto que no. Ahora, la secretaria técnica del sistema anticorrupción y participación ciudadana y órganos autónomos, que encabeza la diputada Mayuli Martínez Simón, y a su vez Sergio Avilés de Minegui, con sus nexos con el Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, logró colocar a su hermana, ya no a su esposa, también a su hermana, de Ileana Avilés de Minegui, como juez de instrucción del juzgado familiar y civil de la ciudad de Playa del Carmen, de este estado de Quintana Roo. Puesto que asumió sin que reuniera los requisitos de procedibilidad para hacerlo. Y esta es una investigación que se ha llevado a cabo por parte de esta organización no gubernamental. Y tenemos los pelos de la burra en la mano, ¿sí? No por eso estamos presentando este tipo de documentos ante instituciones federales y de gran peso en la República. Bueno, pues esto es lo que está sucediendo en nuestro estado, señores. Y este es el documento. Estamos ante un proceso
que se llevará próximamente, que no vamos a tener la certeza de que vaya a ser un proceso limpio. Desde ahorita se los digo. Hay una inclinación por parte, ¿sí?, del IECRO hacia dos colores en general, a un azul y a un amarillo. Yo solo pido que se haga conforme a derecho lo que nosotros interpusimos en la Ciudad de México y esperamos en pronto recibir la notificación por parte de la FEPADE y por parte del Instituto Nacional Electoral. Y les daremos parte en su momento.